Sí, buenos días. El día de hoy vamos a ver esta moto itálica 110. Le hemos quitado las piezas para poder ver su interior y comprender un poquito más el funcionamiento. Aquí como primer punto podemos ver el filtro de gasolina que va al carburador. El carburador tiene su manguera de ventilación del sistema. Tiene otra manguera que es la que se encarga de drenar el exceso de gasolina, ¿verdad? Y de este lado tenemos el tanque de gasolina. El tanque de gasolina lo podemos quitar fácilmente quitando este tornillo, este y este. Ya podemos quitar nuestro tanque y lo podemos lavar. ¿Cómo podemos lavar nuestro tanque para quitarle el óxido? Lo podemos lavar con jabón, bastante jabón y agua. Y le metemos una cadena al tanque, una chica para poderlo sacar. Y ya posteriormente se vuelve a lavar con gasolina y queda limpio el tanque para una limpieza rápida, ¿verdad? Para que el cliente no se desespere. Y de este lado contamos con la bujía. Aquí se encuentra la bujía. Aquí tenemos la bobina de encendido, la que produce la chispa. Para muchos que quedan con la duda si el tanque queda limpio de la manera en que se lavó, aquí tenemos la muestra cómo estaba la gasolina, cómo quedó después de limpiar el tanque. Sí, se alcanza a apreciar que es mucha la diferencia, ¿verdad? Cómo estaba la gasolina en el tanque y cómo sale posteriormente, ya sale más limpia.